Yo quiero pedirle a un parlamentario que me ayude a conseguirle beca a mis nietos en el Caquetá, porque allá todo es perfecto. Entonces, me da la impresión, y en Barranquilla, uno de los dos, porque si eso es perfecto, entonces, ¿para qué hicimos este debate? Yo no entiendo. Uno cita a alguien a un debate para pedirle explicación, no para echarle cepillo. Eso es horrible, horrible. Me siento incómodo, porque la opinión pública quiere que le digamos a usted lo que ellos quieren decirle y que no pueden. Si yo vengo a echarle flores, yo no vine a echarle flores, no es mi estilo. Yo vengo a acompañar al doctor Peinado en un debate de control político. Ahora, el caso de Bogotá es lamentable en materia de alimentación de los escolares. Y el ministerio no ha metido mano. Allá, aquí en Bogotá, no se les dan pechugas de 40 mil pesos a nuestros estudiantes pobres. Aquí les dan lo que alcance. Y la queja constante de los padres de familia es que la alimentación es pésima. ¿Y usted? Nada de eso. Ahora, aquí un representante hablaba de las aulas. Y le digo que aquí hay colegios donde no hay aulas, sino jaulas. Porque no son seres humanos los que encierran allí, sino pequeños animalitos. Y una pregunta que tiene que ver con la clase media, doctora. ¿Qué es su inquina contra las universidades que educan clase media? Porque según me dicen unos rectores con quienes hablé, el objetivo de ustedes es acabar con la clase media educada, porque o le van a ayudar al estudiante pobre o le van a ayudar al rico, pero las universidades, esas de clase media, donde terminamos los que estudiamos nocturno por habernos casado, desaparecen según su teoría. Usted tiene que desmentir a los profes. Dicen que usted, la ministra, tiene fucú contra la universidad de la clase media, que usted dice que el estudiante o estudia subsidiado por cuenta del Estado o estudia, pero que ese tipo de universidades que dan ciencias liberales no tienen por qué existir. Es decir, solo los ricos o los muy pobres podrán llegar a profesiones como la sociología, como la filosofía, como el derecho. De resto, en la mitad, tecnólogos, eso dicen los rectores de las universidades, refiriéndose a usted, de su manera de pensar. No me extrañaría, porque es la clase sándwich a la cual el sistema quiere desaparecer. Otra cosa que ustedes nunca han cumplido: yo soy autor de una ley que obliga a los colegios a enseñarles a los niños eso que hacemos aquí nosotros, que el niño conozca que es un congreso. No lo han cumplido ustedes nunca. Que obliga a que al niño se le enseñen elementos de derecho laboral, nunca lo han cumplido. Que al niño se le enseñe elementos de contratación, no lo han cumplido. Nunca he tenido explicación por qué eso no se cumple. No les interesa que el ciudadano del común tenga cultura jurídica para poderlo maltratar. Porque si nuestros muchachos campesinos supiesen algo de código laboral, no tendríamos el doctor Buenaventura el problema que tenemos con la falta de respeto al contrato en materia laboral en el campo. Pero es que nunca le han enseñado al campesino eso, ni nunca le han enseñado al campesino ni al muchacho pobre el respeto que se tiene con el usufructuario de la propiedad inmueble. Ah, no, es que esa casa es mía, yo me pago, los saco a patadas, porque nunca le enseñan. Ahí está, doctora, consulte, yo soy autor de esa ley, y no han hecho ustedes ni esto para que eso se le dé al pueblo, para que le demos cultura al pueblo. Yo no estoy pidiendo que le dé Mercedes Benz, déle conocimientos para que se defienda de una sociedad agresiva. Doctor Peinado, lástima que no haya tenido usted quien le colabore en este debate, porque veo que todos vinieron a agradecer favores. Ya termino, porque es que yo no vine a hacer campaña política aquí. Aquí hay personas que vinieron a hacer campaña. Yo no. Yo vine a pedirle explicaciones de qué pasa con la educación de la clase media en Colombia, según su manera de pensar y de ver el sistema universitario. Gracias. Sí, yo le voy a rogar que me pongan el video que le entregué aquí a los señores, porque la ministra me dice que es una alimentación de calidad. Mire, ministra, eso es una gaseosa, un chocolisto, un poquito de espaguetis, carne molida, una tostadita y una porción mínima de verduras. Y eso es hoy,
hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy es un día especial. Solo cada un día al mes le dan eso. Eso es lo que le dan. Eso es lo que le dan. Mira, doctora, ese es el paquete que llevan los niños tornillo, una gaseosa, un chocolisto, un pedacito chiquito de... pechuga no les dieron, lamentablemente. Ese es especial y aquí tengo, me acaba de llegar la fotografía de esto. Eso llama a usted una alimentación nutriente o llenante. Yo diría al niño con la gaseosa, la tostada fría, aquí tengo, exactamente. Usted lo puede ver, doctor, no estoy diciendo mentira. Eso es lo que le dan a un niño colombiano. Eso, aquí en Bogotá, donde estuvo de secretaria de Educación también. Gracias, muy amable.